A ver, mirá, las calles de los alrededores. Todo rojo, gana. Pero mirá, la intención mirá, no es bloquear. Me parece que se está teniendo en cuenta desde el Ministerio de la Nación sí, que la intención no es bloquear. Claro. Y que mientras se estén moviendo, se sabe que va a haber algunos inconvenientes en el tránsito. Te vemos caminando entre la gente, Facundo, y sí, una gran cantidad de personas sí, que en este momento se están reagrupando. Porque quería mostrarte esto. Fíjate dónde está el cordón policial sobre la vereda. Sí, está vemos, como ahí para impedir que, bueno, que lleguen al Palacio de Tribunales. Exacto. Exactamente. Para mí lo que están haciendo ahora es esperando que esta gente se acomode en la plaza, porque bueno, hay mucha gente. Esta columna tuvo un acto hace minutos donde habló Julio Piumato, donde se plantearon diferentes diferencias con el plan, con el DNU que está lanzando el gobierno. Por eso aquí la protesta también de parte de los trabajadores judiciales. Vos fijate que ahora se están acomodando en lo que va a ser el interior de la plaza. Esta calle posiblemente la van a ver más libre dentro de unos minutos cuando se termine de acomodar. Porque, bueno, es la única columna por ahora que está sobre la calle. Las demás columnas están sobre la vereda. Posiblemente la policía, Gustavo, esté haciendo esto, ¿eh? Organizando que suban a la vereda, que suban frente a la plaza para así entonces, bueno, mantener la calle Talcahuano liberada. Que sí, como ves, ahora vas a ver, mirá, te voy a mostrar que está liberada el tránsito. Está Hay tránsito liberada, que está pasando. Sí. Claro, está, a ver, pueden pasar tranquilamente. No es que hay un corte a no, una o dos cuadras que impida el paso de vehículos, Facu, particulares. Podemos hablar con está los abiertos, la calle, la policía, los por ahí, a ver qué opinión. Porque yo veo que están pasando lentos, pero por ahora sí, se mantiene la circulación, me parece. Quizás podamos hablar con alguno de ellos, si vos podés, ¿no? Porque sí, estamos, ver, ahí ver, estoy viendo sí, otro auto que está pasando. Están lentamente, sí, pero están circulando. Para que sí. Sí, los hacen doblar acá por Tucumán, ¿eh? Sí. Y tratan, me imagino, de reorganizar el tránsito, claro. Se está, de alguna manera, copando las calles y esto va a traer, entiendo yo, problemas para quienes estén circulando por el lugar. Lo estábamos mencionando. Ahí vemos cómo sí, hacen además, doblar a todos. Sí, sí. Además, en la zona del microcentro, por ejemplo, muy concurrida, muy transitada. En esta época, sobre todo, ¿no? Ahora en días de semana. Pero bueno, vos fíjate a ver si podemos hablar con el muchacho de la camioneta. No, van a seguir de largo. Vos avisame, si no, sí. ¿Qué pensás del operativo, jefe? Ya. Tendría que cortar las calles, por lo menos cuando están los semáforos. ¿Vos estás trabajando? ¿En qué andas? Sí, estoy trabajando. ¿Sabías que había el corte o te sorprendió? Sí, me metí mal, me metieron mal para acá. Está bien, bueno, ahí va. El hombre, entonces, el amigo de la camioneta, estaba trabajando. Sí. Y vos fijate que, bueno, ahora la policía, sí, abrió un poco la calle Talcahuano para que puedan circular los autos. La columna de judiciales que había llegado ya está sobre Facu, la plaza. Ya hay varias columnas un sobre minuto, la plaza. Ya volvemos, que tenemos que despedir a nuestros invitados. Diputado, en una frase, ¿qué puede llegar a cambiar a partir de esta manifestación? ¿De esta manifestación? Sí. Nada. Nada, absolutamente nada. Nada. ¿Diputada? No, la presentación de organizaciones que van a, digamos, utilizar otro poder del Estado como es la justicia para accionar contra este DNU y a nosotros nos queda hacer el trabajo legislativo que corresponde. Muy bien, muchas gracias. Les agradecemos que gracias hayan estado con nosotros. Siempre a Francisco Monti y la diputada también. Por... está Camila, nos está llamando Camila, también Camila Barrales de otro sector. Se va llenando de gente, pero todavía, insisto, Camila, hay lugar en la plaza, para estar en la plaza. A ver. Camila Barral, allí también, en otro sector de tribunales. Dale, ahí la Camila, escuchamos. Ahora sí nos estamos Ahora escuchando. Sí, perfecto, dale. Sí, te decía que no solamente gente, sino también diferentes referentes de las distintas organizaciones sociales. Ya la veíamos a Silvia Sarabia, sí, también está Pitrola, la presencia de Eduardo Belliboni en este lugar. Bueno, entre ellos las diferentes organizaciones sociales que, como ustedes están viendo, están copando prácticamente la totalidad de una de las plazas. ¿Sí? Sin embargo, acá no se habla de movilización sobre lo que son las calles tucumanes, sino que hay una concentración de la gente en este lugar, ¿sí? Es decir, no se están moviendo por la calle, sino que están concentrando en lo que es Tucumán y Talcahuano. De hecho, las batucadas
de alguno de los movimientos están dispuestas directamente en estas calles. Camila, como vos me decías, Gus, la realidad es que hay media plaza todavía libre, claro, pero como no se quieren mezclar lo que son las organizaciones sociales con la CGT y ATE que están frente al Palacio de Justicia, se da esta situación. Ahí está que no quieren mezclarse. Ahora, también te pregunto, ¿llega gente espontánea, ciudadanos espontáneos, o son todas organizaciones? Por ahora lo que nosotros vimos son todas organizaciones sociales, hay gente de ATE, gente de la CGT también, y bueno, después gente que está autoconvocada, como por ejemplo abogados, que lo observamos al lado donde estaba Facundo, ¿no? También, bueno, personal que pertenece al Poder Judicial, entre otros, pero la realidad es que la mayoría, o el grueso, ¿no?, de lo que es la gente que está en el lugar donde nosotros nos ubicamos, son movimientos sociales, ¿no?, organizaciones sociales que están en lo que sería Talcahuano y Tucumán. Claro. No gente autoconvocada. Ahora, por ahora, lo que todos llegan en columnas y se disponen en esta zona. Por ahora todo se está desarrollando con normalidad, sin incidentes, Camila, ¿verdad? Sí, porque la policía no intervino, es decir, dejó que la gente se apostara en lo que es, por lo menos ahora, ¿sí?, en lo que es Tucumán y Talcahuano, que es donde se está cortando el tránsito en esta zona. Claro. Todo lo que es la Plaza Lavalle está completamente cortada. ¿Hay una diferencia igual en el operativo? Tucumán y Lavalle. Perdón, Cami, ¿hay una diferencia igual en el operativo que se llevó adelante la semana pasada a este que estamos observando? ¿Cuándo? Quienes están o son parte de las organizaciones piqueteras estaban queriendo desplazarse. Sí. Había un cordón de distintas fuerzas de seguridad federales, por ejemplo, la Policía Federal Argentina, en moto, prácticamente llevando adelante una especie de corralito para que no pisaran la calle. Sí, igualmente, Ana, yo te digo esto, y esto también quiero compartirlo con Germán. A ver, estamos hablando de las organizaciones más importantes a nivel nacional. Pero esto y la convocatoria todavía es muy débil. Esto, bueno, es una interpretación personal, pero estamos hablando de la Central de Trabajadores, estamos hablando de la CCC, de la Corriente Casista Combativa, de la UTEP, de las organizaciones piqueteras. Pero si esto tiene que ver con la claramente evita. Y mira lo que hay, es poca gente, poca gente. Claramente hay una cuestión de cupo que se implementa desde este tipo de organizaciones justamente para que no sea una manifestación que provoque, digamos, que se desborde. Desmanes. Y que justamente provoque una represión, porque eso es lo que me comentaban recién, que me escribían, desde el lado de la CGT, no quieren llegar a esto y tampoco quieren habilitar a los infiltrados que muchas veces vemos en las manifestaciones que se meten para generar disturbios. Por eso es una manifestación muy contenida. Y lo que recién me decían también, me decían, esto no es una carrera de 2 kilómetros, esto es un maratón, así que no van a salir con todo, digamos, ahora. Claro. Lo que plantean básicamente las cartas, con eso, esta con esa situación frase, quiere decir que se vienen más movilizaciones, que ya lo tenían. Claro, lo que me plantean son, te están diciendo, son 4 años, son 4 años de Milei. Vamos por los 15 días, esto va a ser un camino largo. No vamos a gastar todas las energías en las primeras 2 semanas. Leo. No, básicamente eso que decís vos y no mostrar las cartas. O sea, si vos tirás todo de movida, todas las cartas, cantás truco y tirás todo ahora, pues no te queda para el partido. Es una realidad. Ahí tenemos imágenes de aire, Anita, mira, ahí está. Está yo bien. Yo veo lugar todavía en la plaza. Igual mucho. Igual todavía me queda una última interpretación. Miren, esta es la imagen ahora. Esta imagen. A ver. De los movimientos la imagen sociales. En vivo. No, yo veo lugar. Yo veo que lugar estamos en la plaza. No se llenó percibiendo nada. Falta una hora pueden aún. Pueden estar más apretaditos acá, Ana. Esto todavía. Falta una hora aún. Lo que estamos viendo son las distintas organizaciones, sí, ¿no? Por Obrero, Movimiento Evita, los estábamos mencionando hace algunos organizaciones minutos, nada más. También hay que decirlo que formaban partes antes del gobierno, del oficialismo, Movimiento Evita. A ver, Pársico era funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, de todos pero los pero no hay ninguna bandera de Evita. No ahora veo, está acá. No veo bandera de Evita sí, ahí. Veo el Polo Obrero, Libre del Sur. No, Libre en el del frente, Sur, ponele, ¿cómo? En el frente había bandera. Había una bandera claro, claro, del pero en esta zona, Evita. Ahí mira, ahí te levantaron para vos. Mira, ahí te están enfocando, bueno, están buscando mirá, la bandera. Mirá, no hay nadie. También hay que decir que el MST y el Polo Obrero estaban más entrenados porque los últimos 4 años protestaban cada 2 días, ¿no? Ahora, me quiero quedar con esta frase que dijeron ustedes, que todavía esto que se está llevando adelante, sí, es una presentación de los
de lo que se puede llegar a venir, de más protestas y de cuestiones como estas. Sí. Yo te puedo hacer otro tipo de interpretación. Si quiero ser malintencionada, te puedo decir, no reunieron la gente que estaban intentando reunir. O quizá la gente todavía no está preparada para esto. La gente también está dando tiempo al gobierno. También hay que pensar si la CGT esto, quería... dos semanas de gobierno, Chapur, si la CGT te quiere llenar, si la CGT te quiere llenar esa plaza y te quiere cortar todos los puentes, te lo hace. Tengan en cuenta que... Pero no lo quiere hacer, evidentemente. Claro, si hace una movilización... Ahí terminamos acá. Si hace una movilización como quiere la CGT, te viene gente de todo el país, tenés que pedir autorización para las rutas, los camiones... Esto es otra historia. Claro, claro. Un paro general, yo en cualquier momento lo denuncio, Chiche.